Hace un tiempo estuve en una reunión donde me presentaron a varias personas. Una de estas me llamó la atención porque me sonrió y me miró fijamente como si me reconociera de algún lado. Esto despertó mi interés y me tentó a querer conversar luego con esta persona, pero solo luego de que terminara de saludar a todos los demás invitados. Pero al momento de saludar al siguiente individuo, vi que lo hizo exactamente como lo hizo conmigo. Y luego con el siguiente y el siguiente. Para ese entonces yo ya había perdido el interés de acercarme a conversar. Así que si quieres saber cómo hacer sentir especial a otros, quédate. Esto es lo que se viene. Soy Matías Yabar Dávila y esto es Coach Social, el lugar donde aprenderás acerca de influencia, relaciones y desarrollo personal. La pregunta es, ¿por qué se disparó tanto mi interés por conocer a una persona solo para luego disiparse? Porque su sonrisa o mirada, aunque encantadora, no reflejó ninguna reacción especial por mí. Era la misma sonrisa y mirada que le entregaba a cualquier persona que saludaba. Por eso perdió lo especial de su saludo. En cambio, si solo me hubiera entregado una ligera variación de su sonrisa, se hubiera visto como alguien perspicaz y genuino. Se hubiera ganado mi atención. Tu sonrisa es una de tus armas más poderosas de influencia que hay. Aprende todo acerca de los distintos tipos de sonrisa que hay y su efecto sobre las demás personas. Tómate un momento frente al espejo y nota las ligeras variaciones de sonrisa que tiene. Estudia tus expresiones. Así como te comenté en el video cómo sonar más inteligentemente, donde podías alternar entre distintas palabras que significaban lo mismo, te dejo el enlace debajo en la descripción para ese video. Intenta alternar entre varios tipos de sonrisas cuando te toque saludar a distintos tipos de personas. No uses la misma en cada una. Deja que tu sonrisa refleje lo que esa persona te hace sentir. Con todo esto dicho y para concluir, recuerda, entregar la misma sonrisa una y otra vez hace que pierda su valor. Al conocer grupos de gente, concédeles una sonrisa única a cada una de estas. Deja que muestre el sentimiento que cada una te da. Si una persona en particular es más importante para ti que otras, guarda una sonrisa especial para esta. Y bueno chicos, con esto me despido. Espero que les haya gustado el video de hoy día. No se olviden de darse una vuelta por mi página web, coachsocial.net, y suscríbanse a mi newsletter semanal para que reciban contenido valioso cada semana. Con esto me voy y hasta la próxima. ¡Chao!